My phone died on me. The battery ended. The battery supply, so it shut off. But I hope I didn't lose the video. In case I did, I have to try to recall everything I said in English and in Spanish. Oh my gosh. That looks like the crab. Okay, anyway. Okay. It going? Okay. So, estaba hablando de. Esta es la tercera parte. Sí, espero que la segunda parte no la perdí. Este es como un blog, video blog para el foro de trickledownwisdom.com para Luis del Pino y su amigo en España, Francisco Shepherd, que hemos tenido interacciones escritas en el foro. Pero ya estoy cansado de escribir y ahora voy a deshablar. Entonces, en la primera parte introducí la playa. Eso debió ser hace más de una hora. Y se me recalentó el teléfono, entonces tuve que parar y volver a empezar. Y estaba hablando en español, pero cambié a inglés. No sé para a cuál terminé mi inglés, te voy a volver a español. A tratar de decir lo que dije en la segunda. Sí, en la segunda me puse a hablar sobre el libro que estaba leyendo. Pero antes de eso sometí una analogía, analogía de qué es el karma y cómo se purifica. Entonces yo digo que el karma, como dice, eso no lo dicen los budistas tibetanos, de que el karma es la memoria, pero una persona de Kentucky que era cristiana y se cayó por accidente y algo le pasó en la cabeza y con eso pudo tener acceso a sabiduría en el campo astral, podría ser, y pudo ser que comunicaba con otros espíritus y realizó que tuvo un talento de que podría accesar las vidas pasadas de personas y explicarle las causas de sus enfermedades para poder sanarlos. Y eso está documentado por miles de casos en Virginia, en un campo de research sobre Edgar Casey, se llama Edgar Casey ARE o algo así. Entonces, en un libro que estaba escuchando sobre las enseñanzas de Edgar Casey, no por él, pero por alguien que lo pone junto, Edgar Casey define o ve o tiene la opinión de que karma es memoria y que uno no pierde nada de memoria, y yo lo entiendo que memoria es como impresiones. Los budistas sí hablan de impresiones, de que en el campo mental uno forma impresiones. Entonces eso se puede pensar que es la karma,
Entonces, para purificar karma es como la mente es la arena de la playa y el agua pasa por encima de la arena y purifica la mente y queda como un clean slate. Entonces, pongo otra vista y a ver si sigue funcionando el video. Entonces yo diría que eso es una analogía para entender qué es la mente y la karma y la memoria y todo eso. Entonces, estaba leyendo anoche y esta mañana un nuevo libro que conseguí. Y está empezando de mirar un texto raíz de el maestro Lama Yeson Kapa, de como el 14 siglo del Tíbet, que él como fue alrededor de todo el Tíbet para recoger las mejores enseñanzas, pues se quedó en diferentes monasterios, pero practicó todo y escribió un montón y se murió más o menos joven, a los 60 años, pero escribió libros importantes para la tradición Geluk, de los sombreros amarillos del Dalai Lama. Pues la tradición Geluk se volvió la tradición más poderosa y de ahí vino los Dalai Lamas que al final los últimos se apoderaron políticamente del país, pero no pudieron mantener a Tíbet independiente. Primero el tercero tratando de que no tomara los ingleses el Tíbet y que no lo tomara los rusos ni los chinos. Al fin, con el 14, tomaron los chinos el Tíbet. Pero de esa tradición de los Dalai Lamas está bajo la tradición Gelugpa, Lapa quiere decir la persona que practica eso. Entonces, que se ponen sombreros amarillos, porque algunos se ponen sombreros rojos y otros sombreros negros. De esa tradición, el maestro más importante se llama Lama Yeson Kapa, y en uno de los textos de raíz está hablando de renunciación. Entonces eso es importante entender qué es la renunciación. Y según el comentario, dice que la renunciación es como una sabiduría de tener miedo de este mundo samsárico. Samsara, hay que tener convicción de que sí hay reencarnación y que uno pudo haber nacido un dios o en el infierno por millones de años y al final pudo haber nacido un ser humano en vez de esos dos o animal o en el infierno o en otras clases de dioses. Entonces, al ser humano, uno puede generar la sabiduría de renunciación. Y renunciación lo definen como una sabiduría de miedo, de tener miedo a este mundo de samsara, de maya, de que nos estamos apegando a placeres
Y cosas que parecen buenas y nos llevan a sufrimiento al final. Entonces estas personas están pegadas a sus objetos de samsara que les dan placeres y entonces hay que generar una mente de renunciación al principio y fortalecer esa actitud de renunciación con la bodhicitta. Bodhicitta es otra actitud de desear, o sea, eliminar todos los deseos, pero mantener un deseo, el deseo de liberar a todos de sus sufrimientos de samsara. El samsara tiene muchos placeres, pero son placeres que nos están mintiendo, se puede decir. Entonces, creo que resumí todo lo que quería decir. Entonces voy a mostrarles más placeres de samsara de la playa. Sí, espero que les haya gustado este video. Ya se está nublando y qué bueno que no hay sol, pero de todos modos uno se puede quemar con el sol. No me metí en la playa, en el mar. Podría ser eso. Entonces en la primera parte de esta serie que fue hace, uy, hace más de una hora, hablé sobre que estoy en New Smyrna Beach, Nueva Smyrna Beach, que queda sur de Daytona y norte de Coco. Entonces, ahí dije que se había muerto mi hermana, mi hermana se había muerto sábado, junio 30, a las 9 y 15 de la noche. Ahora te quiero. Entonces tuvo una buena muerte porque estuvo con familia y amigos y siempre la besaban y le decían te quiero y todo eso. Y entonces hay poca gente que muere así de bien. Con la morfina para que no tenga dolores. Pero me sorprendió un poquito. Yo creí que iba a durar otros días más. Estaba esperando. Pero también estaba contento que murió ese día porque había tanta familia ese día. Como que ella supo que debería morir ese día porque había tanta gente. Porque entonces en los siguientes días se irían a vacacionar en la playa o algo así.
Y así pude venir a la playa tranquilo, sin preocuparme de Nora. Saludes a Luis del Pino. Hola Luis, aquí Esta es María estoy. Eugenia. Ella Me he me traído dio a la la playa. oportunidad de quedarme en la playa con su hermana, que consiguió un apartamento en la playa. Estaba hablando sobre renunciación, que renunciación es la sabiduría de tener miedo a este mundo sansárico, porque hay los placeres de este mundo lo mantiene uno apegado a este mundo y después sufre cuando ya no puede tener esos placeres, o se adicta a esos placeres y causa más sufrimiento. Entonces, pero hay que mantener esa actitud con la actitud de botichita, que es tratar de aliviar al sufrimiento de los demás. Luis te puede ayudar a eso ahora, que él tiene mucha sabiduría. Entonces, Yo vamos a disfrutar de la playa, vamos a que okay. Pongo, hay que pa estacionarse cerca a un salvavidas, donde hay una, mira, ya hay una cosa donde se estaciona. Pero me tengo que ir. Bye.